organizado esta actividad del día de hoy, esta veneración especial a estas benditas imágenes que recorren nuestro pueblo en noches que tradicionalmente pues lo hacíamos en andas tocando un tambor. Sin embargo, pues es el tiempo en el que nos corresponde hacer actividades conmemorativas, porque estamos en un tiempo diferente. Les damos la bienvenida a las personas que tuvieron a bien apadrinar este concierto de sones y alabados que vamos a dar inicio a continuación. Agradecerles a todo el pueblo católico de Villanueva por su aporte, por cada uno de esos apoyos que nos dan, de esas ofrendas que de manera desinteresada pues llegan hacia el comité, y lo podemos ver reflejado en estas ofrendas de flores y en este lugar tan hermoso que se ha preparado para estas veneradas imágenes. Vamos a dar inicio, sin más entonces, al concierto de sones y alabados bajo la dirección del maestro Eric Portillo, a quien pues deseo que todo salga muy bien. Agradecerles a los medios de comunicación que están acá presentes, a todos y cada uno por nombre, a los miembros del Comité de Concepción que están listos, prestos y dispuestos para trabajar este año 2021 con todas las ganas, con todo el amor a María Santísima. Jóvenes, les deseo todo lo mejor en cada una de las actividades que vamos a tener durante este año. Así es que vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque has permitido que este día 20 de abril, tan significativo para Villanueva, estemos todos acá reunidos en torno a estas veneradas imágenes que son de mucha bendición para este pueblo que las ama, que les hace altares y que celebra con ellas la Concepción Purísima de María Santísima. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a los que no han podido venir, a los que vinieron hoy a venerar a la Santísima Virgen, que nos lleves con bien después de esta actividad y que todo pueda llevarse a cabo conforme tú lo quieras, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a saludar a la Santísima Virgen con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar este concierto que pues hemos elegido algunas melodías muy significativas y ya dentro del patrimonio musical que tiene el Comité de Concepción también y cada una de las imágenes demandantes que ha nacido del corazón de cada maestro compositor y que se han estrenado en distintas fechas a lo largo de estos años. Vamos a iniciar con el primer son que lleva por nombre Mi Linda María, del compositor Adrián Zul, y el segundo son que se titula A mi Virgen de Concepción, dedicado a la Inmaculada Concepción Ave María, la Virgen del Caserío como la conocemos, y es del maestro José Vega. Thank you.
Vamos a escuchar a continuación el tercer son de la noche, que se titula El Enfrascade, que es obra del maestro José Alejandro de León. Y posteriormente vamos a escuchar un son dedicado a la venerada imagen de la Inmaculada Concepción, que todos conocemos como la Inmaculada, o la Virgen de Najarito, como le conocimos también en su momento. Esta composición se titula Inmaculada del 6 de diciembre, que es obra del maestro Saúl Alejandro López Iquivache.
Antes de continuar, quiero agradecer profundamente las muestras de cariño a la Inmaculada Concepción en este 20 de abril tan especial. Gracias a las personas que han venido en el transcurso del día a quemar pólvora, a rendirle esos homenajes honoros a María Santísima. Muchísimas gracias a los que han hecho posible esta actividad y a todos los que con sus oraciones pues nos ayudan siempre a seguir adelante. Vamos a continuar con este pentagrama de sones y alabados de esta noche. Vamos a escuchar el son El Carpintero del maestro Antonio Mendoza y posteriormente un son dedicado a la Virgen de Concepción, conocida cariñosamente en nuestro municipio como la Congregación o la Gordita. Este son es obra del maestro Josué Alejandro Pérez y se titula Gordita de mi querer. Thank you.
Vamos a continuar con el siguiente son de la noche, que se titula La caída del sol, del maestro Cruz Puac, y el son dedicado a la venerada imagen de la Inmaculada Concepción, la patroncita, recordándonos el glorioso 7 de diciembre, el rezado emblemático de nuestro municipio, con esta venerada imagen del maestro Wilber Johan Hernández Castillo, el son de la patroncita.
Vamos a continuar con este concierto tan especial a las Inmaculadas de Villanueva, estas veneradas imágenes demandantes de tantos recuerdos y de tantas vivencias para los villanovanos. Antes de seguir, quiero pedirles que pongamos dentro de nuestras oraciones a la familia del recordado señor Tulio Chaita, quien partió a los brazos del Señor este día, una persona de un espíritu tan alegre, un alma siempre sonriente y de palabras de aliento, personalmente para este servidor y creo que para todas las personas que tuvimos la oportunidad de convivir con él. No olvidemos pues que somos efímeros en la vida y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede faltar. Pedirle a Dios que conforte el alma de don Tulio, que ayude a su familia a soportar este dolor, esta pérdida, pero sabemos que allá en el cielo pues va a estar gozando de la presencia de Dios con esa sonrisa tan especial y esa forma tan espontánea de ser. Continuamos entonces con la siguiente melodía del maestro Jesús Monje. Escucharemos primero La Feria de las Flores y posteriormente del maestro Gabriel Hurtado, El Son San Bartolo.
Ahora, para concluir este concierto dedicado a la Inmaculada Concepción de María, ¿qué más elocuente que escuchar un alabado popular tan conocido y tan cantado en los hogares villanovanos durante el tiempo de las entradas y durante el novenario a nuestra patrona? Escucharemos el alabado Pues Concebida y posteriormente La Granadera. Thank you.
Felicitaciones a la banda de filarmónicos que dirige el maestro Eric Portillo. Eric, felicitaciones, que Dios te bendiga. Gracias por estar acá en este día tan especial para todos nosotros los villanovanos, quienes en torno a la Inmaculada Concepción le agradecemos por tantas bendiciones, por tantos sueños cumplidos a su lado, porque sabemos que es voluntad de Dios que estemos acá y que podamos seguir trabajando de su mano. Quiero agradecer a las personas que han hecho posible este concierto de Sones y Alabados tan especial, nuevamente a los medios de comunicación, a las personas que se han acercado a darnos palabras de ánimo, de aliento y que siempre nos instan a seguir adelante. Estamos acá. Y no sin antes, pues agradecerle a cada uno de los miembros de cada comisión, a cada uno por nombre, los que se esfuerzan y los que se han esforzado en años anteriores caminando bajo el sol, bajo la lluvia, pasando todo tipo de situaciones. Agradecerles a todos porque el fruto de cada uno de estos trajes, de cada una de estas muestras de amor que están acá puestos de manifiesto con la Virgen, es obra de ustedes, es gracias al trabajo de ustedes y porque el pueblo católico de Villanueva responde. Agradecerle al pueblo católico siempre ese apoyo, esa mano, ese hombro que nos dan para salir adelante con cada uno de los proyectos, cada uno de esos sueños que se ha logrado construir a lo largo de más de 10 años de todo esto que ha surgido del Comité de Concepción Renovado. Es una historia grande que contar, muchas contribuciones al arte. Hoy nos dimos cuenta de esa contribución en el ámbito musical, que cada una de las vírgenes demandantes tiene una melodía en específico, con todo el cariño. Para todas ellas ha sido este momento musical y el arte ha proliferado tanto, floristas, bordadores, orfebres, tantas personas que se dedican al arte sacro en Guatemala han puesto de manifiesto en Villanueva y han enriquecido ese patrimonio que vemos todos ahora. A cada uno de los presidentes honorarios del Comité de Concepción que en esta semana estuvieron poniendo de manifiesto su apoyo, al Comité de Concepción en general, porque no es únicamente a mí, sino a todo ese equipo de personas tan esforzadas que están a la par de uno, poniéndole todo el esfuerzo y todo el amor para María Santísima. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero pedirles favor que pasemos acá al frente a despedirnos de la Santísima Virgen y a los miembros del Comité de Concepción que se queden acá, por favor. Luego vamos a tener un momento con la Virgen para la agrupación. Así que muchísimas gracias y que ese preludio de bombas y cuetillos que hemos escuchado hoy sea ese diciembre que se aproxima a pasos agigantados. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.
Thank you.